Este 2020 seguimos con nuestros viajes en bicicleta. Para el verano nos hemos preparado un montón de nuevos itinerarios. También repetimos algunos destinos clásicos como nuestro Bretaña, un viaje fácil, gastronómico. Tenemos novedades como sería el desembarco en Normandía, una ruta por Escocia que vamos a tener un grupo de senderismo y un grupo de bici. Tenemos rutas asequibles, nuestro viaje por el Salento, alguna ruta más por el centro de Francia. La gran novedad quizá de este verano, nuestro Tallinn San Petersburgo, aprovechando las facilidades para viajar ahora mismo a San Petersburgo. Y también para los amantes de las montañas tenemos nuestra Transalpina, una Transpirenaica y también un clásico ya de las rutas de Pangea, la Ruta del Cid. En Picos de Europa vamos a hacer la travesía del anillo Vindio, el anillo más occidental de la cordillera. Y bueno, qué decir, Valle de Valdeón, Ruta del Cares, Lagos de Covadonga, Vega Baño, Vega Ario y Vega Redonda. Y por fin, bueno, atravesando algunas de las morras calizas más importantes, volver a bajar a Valdeón. Bueno, un recorrido clásico y que se presenta por sí mismo. Es metro a metro, etapa a etapa, vamos, un recorrido imprescindible. Volvemos a los Alpes. Esta vez vamos a unir dos de los puntos turísticos más conocidos de la zona austriaco-alemana. Empezamos en Salzburgo, la capital de Sonrisas y Lágrimas, para terminar en los Canales de Venecia. En el recorrido vamos a visitar algunos de los lugares más impresionantes de los Alpes, como son Dolomitas. Haremos algunos de los puertos más espectaculares, entre ellos uno poco conocido como es Rotglorner, pero también visitaremos uno de los puertos tour mítico, el Paso de Jau. Sabéis que nos encanta viajar en bicicleta por Francia y este verano tenemos dos viajes, uno recorriendo las playas y los pueblos del desembarco de Normandía, un recorrido por ese momento histórico tan especial, tan duro a veces, pero que sin embargo hoy nos permite recorrer unos paisajes fantásticos y conocer todo lo que ocurrió en ese día D y los meses previos y posteriores. Y al finalizar ese viaje llegaremos hasta el Mont Saint-Michel, por el que también pasamos en una de nuestras grandes rutas de verano, como es el viaje por Bretaña, un recorrido de una semana alrededor de la ciudad de Reims, que nos ofrece lo mejor de esa comarca francesa, ese departamento francés, probablemente el más bonito de toda Francia. En Escocia vamos a hacer algunos de los parques nacionales más bonitos del país, el Valle de Glencoe, Loch Lomond, la isla de Skye, bueno, recorridos que están en mente de todos y que van a llenar un viaje que va a ser estupendo. Ambos viajes guiados por Alberto, que es un guía estupendo en estos recorridos, los conoce muy bien y que van a dar mucho juego. Nos vamos a los Pirineos, en uno de los recorridos clásicos por la cordillera más importante de España. Empezaremos en uno de los parajes emblemáticos de la naturaleza española, en Ordesa, a cuyo cañón nos asomaremos para luego recorrer parajes espectaculares como los bosques de Irati, pueblos de encanto como Ansó y Echo, para terminar bañándonos en el mar Cantábrico junto al pueblo de Hondarribia. Si hay una ruta clásica entre todas nuestras rutas de verano, eso es la Ruta del Cid. Llevamos más de 20 años programando este viaje desde Burgos a Valencia, ahora por esa España vaciada, que ya lo estaba cuando comenzamos a hacer ese recorrido, pero no éramos tan conscientes de ello, y sin embargo es un recorrido que recorre algunos de los parajes más fascinantes de la península ibérica. El cañón de Río Lobos, pasar por el Burgo de Osma, por Medinaceli, por el Alto Tajo, llegar al Barracín y Teruel y acabar en el mar Mediterráneo es sin duda un viaje de verano que cualquier cicloturista que se precie tiene que hacer al menos una vez en su vida.
De todos estos viajes que te hemos presentado para el verano del 2020, puedes consultar nuestra web o llamarnos por teléfono o consultarnos por correo electrónico, ¿vale? Dudas, consultas serán resueltas con nuestra mejor simpatía.